fly it. Rock your body right. Oh my God, you're back again. Brothers, sisters, everybody stand. And by original. And by the only one. Hace muchas, hace registros. Como Rob Stewart, de repente. Fantástico, ¿eh? Bueno, es que ha hecho... soy fan de Monstruo. ¿Cómo? Soy fan de Monstruo. ¡Yo también! ¡Soy fan de Monstruo! ¡Soy fan de Monstruo! ¿Cómo es elegir una canción de los Backstreet Boys? ¡Bien! ¡Pero espérate! ¡Bien! ¡Tengo una teoría! ¡Es un monstruo, monstruo! Pero espérate, es que él solo ha hecho de todos los Backstreet Boys. Sí, 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 cambiaba o sea, la voz, es que, ¿eh? Es que, a lo mejor hay, varios ahí metidos, ¿eh? ¿Cuántos eran? Eran los Backstreet... Eran cinco. Cinco, uno por ojo, cuéntalo. ¡Claro, claro, claro! Caber, 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 caber. Sí, están dando pistas. Tengo teorías, tengo teorías. Yo tengo algo gordo. A ver. Mío no es gordo, pero tengo algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Me remito un poquito a las pistas, ¿eh? Sí. Bueno, ha hablado de que adora a Ana Belén. Bien. Sí. Adora a Ana Belén, o al menos así lo he entendido ¿quién yo. ¿Quién no? No, no, ¿quién sí, no? Sí, lo ha dicho, lo ha dicho. Bueno, ¿quién no? ¿Quién evidentemente, no? Pero bueno, lo ha querido reseñar, sí, ¿vale? Sí, sí. Que ha cantado con ella. ¡Ojo! Y ahí se nos reduce. Mascotas. No me consta que... esto de mascotas, pero claro, si tiro del apellido Silva, que es su segundo apellido, ¿tú qué haces cuando llamas a una mascota? Silvas. Silva. Mira que espabilado. Te van, mira que avispado. No, te van dando pistas, te lo digo. Vas a flipar. A ver. Santiago Segura Silva. Silva. Estoy totalmente de acuerdo con esa teoría. Es más, me apunto... Dices? Un momento, me apunto a Santiago Segura, pero... ¿Pero? ¿Pero que es del sur? ¡Pero! ¿Que te han dicho que es pero, del sur? ¡Pero! Andalucía. No. Momento. ¿Del sur? Un momento. ¿De Madrid? Un momento. Claro, Carabanchel Sur. Carabanchel Sur. ¿Eh? Un momento, un momento, un momento. Sí, déjame hablar. El amiguete es muy artístico. Déjame hablar. Dejar hablar a Malú. Que tengo yo mi teoría. Venga, elabora. Chavales. No, no, claro. Entonces, fútbol. ¿Alguna peli con fútbol? ¿Animales? ¿Quién es súper animalista y le siguen sus animales y tal? Daniel. ¿Quién ha hecho días de fútbol? ¡Fernando Tejero! ¡Oh! 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 Te acabo de... Pues sí. Os acabo de dejar así, mira. No. Ah, no, Fernando no, no, no. Tejero pero... se le reconoce la voz. En no. todo caso, perros, Dani Rovira. Claro. También no, es verdad. Pero vamos a desmontar también. Esta teoría. Pero no ha hecho días de fútbol. Vale. No puede ser Fernando Tejero, aunque me encantaría, porque me parece que casi encaja toda tu teoría, porque Fernando Tejero ha cantado con Ana Belén. Ah, ¿no lo sabes? Hombre, si Fernando Tejero ha cantado con Ana Belén y yo no lo sé... Os con veo Ana más Belén. Perdidos. No, 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 es que ni yo con tengo 7 la... GPS que os, yo sé. Os encontráis yo he cantado hoy. Con Fernando Tejero y nadie lo sabe, porque ha sido en mi casa. ¿Puedo? Ah, por favor, Javier Ambrosi. Vamos a ver. Lo del fútbol no es un simbolismo, no es un papel, es un futbolista quien se esconde debajo del monstruo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Y además es un futbolista que estuvo en la selección española cuando se ganó el famoso Mundial. Ojo ahí. ¿Sabes ojo por ahí. Qué? ¿Por qué?
porque cuando ganaron el Mundial hubo una actuación enorme en la que los futbolistas cantaron con muchos artistas. Entre ellos estaba Ana Belén. ¡Oh! 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 ¡Es verdad! ¡Las teorías locas de Ambrosi! ¿Quieres rematar, quieres confirmar esa teoría con una pregunta, Javi? Sí, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, pista, pista, pista. A ver, a ver, a ver. ¿Eres futbolista o no? Bien, buena pregunta. Basta ya de tonterías. ¿Sí o no? A ver, a ver. Estamos un poco enfadados. Hago mucho deporte, pero no soy futbolista. ¡Toma! 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 O sea, que ahora mismo podría ser everybody. Podría ser Nick Carter. Vale, amigo, pues entonces voy a subir esto. Atención. Y voy a decir atención. Que puede ser... ¿Qué? Está para dar el pregón. Que no he perdido. Para dar el pregón. Podría ser Alejandro Sanz. Podría ser... Pisando fuerte. Porque al final ha dicho pisando fuerte, porque es del sur, porque tiene una foto de su señor tío. En el lugar donde hizo esto. Sí. No me he explicado, pero todos me entendéis. En una de las pistas era una foto de su tío, Paco Lucía. Sí, Ambrosi. Eso es verdad. Es que, a ver, Pepe Reina, andaluz que vaya de corto. Ah, no, José Manuel Soto. Andaluz que vaya de corto. Que haya cantado con Ana Belén. Fran Perea. Bueno, atención. Monstruo, si eres alguno de estos nombres que han dicho, guíñame un ojo. Pues le damos un aplauso a Monstruo. Te vemos en un ratito. Te queremos, ¿no? Monstruo. Te queremos mucho, Monstruo.